¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una batalla más de Dust Tactics con las reglas de Battlefield. En esta ocasión, nuestro juego 20 es una batalla en nuestra campaña Zverograd entre Aliados y Axis. 130 puntos. Esta batalla quedó indecisa en la fase anterior y aquí se resuelve en la Plaza Victoria. Y esta batalla es muy importante porque resolverá quién se queda con el control del sector, si Aliados o Axis, llevando así el punto por el control del sector completo. Este es el ejército que nos trae Peter con la Commando Troop en armadura pesada. Tenemos a Angela como heroína sniper. Tenemos a los Tommy Cookers con su equipo antitanque. Como soporte blindado tenemos al Königslüter, que es el gigante este de los dos cañones. Estos son proxy, esta escuadra son en realidad Panzers, y estos sí son Flak Boys, que tienen equipo antiaéreo o también antiinfantería. Y de este lado también como soporte pesado tenemos a los Dead Rays. Y atrás tenemos a el Wotan y una pareja de Ludwigs como apoyo también pesado. Por su parte, Rick nos trae también 130 puntos de formación de aliados, divididos en dos pelotones. De hecho, este también es proxy, es una escuadra de Big Boss, que es una escuadra de command de armadura pesada. Tenemos a Action Jackson, que viene siendo líder de la segunda escuadra. Tenemos a los Devil's Own, y atrás a estos que también serán proxies, una escuadra de en lo que llegan. Red Devils, y estos son los Green Reapers, tal cual lo que son. Tenemos dos Pounders en este pelotón, bueno, mejor dicho, unos dos pelotones. Tenemos también a un Hot Dog y a un Bulldog, este tanque pesado con su cañón de Phaser. Este escenario es No Retreat del libro básico de reglas de Dust Tactics. Prácticamente hay dos objetivos, uno puesto por el defensor y otro por el atacante. La zona de despliegue del defensor es justo la del centro, más aparte una de las dos bandas laterales con 9 pulgadas de ancho. Y la zona de en medio divide en dos la mesa, una va a ser la del atacante y otra la del defensor. Los objetivos son puestos en la zona del defensor, ya sea de este lado o acá. Para poder ganar, el atacante debe terminar en control de cualquiera de los dos objetivos al cierre de alguno de los turnos. De lo contrario, el defensor gana en el turno 4. Aquí están ya las tiradas para ver quién será el atacante o el defensor. Rick gana la tirada y él decidirá. En este caso, él decide ser el atacante. Ok, entonces Rick, los aliados entran de aquel lado. Objetivo 1 de los aliados, tomar control de esta zona, digamos aquí, rango 1. Igual acá, rango 1 para control. Él tiene que sobrevivir hasta la ronda 4, ¿verdad? Sí. 2, y aquí es donde Peter se pone roñoso. Y 2 empates. Vamos a ver. 2 otra vez. Y nada. Peter inicia. Axis, por ser el defensor, inicia nada más con la mitad de sus fuerzas ya en la mesa. Las otras estarán en reservas. Las reglas de reservas le permitirán a Peter tirar al inicio del turno 2 por cada una de las unidades que está afuera con 2 dados, y logrando un hit podrá meter a esa unidad en su turno, ya sea con la regla de emboscada o desde atrás. Rick termina ya también su despliegue alternando unidades, y aquí están ya las formaciones. Él sí entra con todo prácticamente. Y además luego vienen ya las acciones de Scout, es decir, las unidades que tienen podrán hacer un movimiento antes de que inicie el juego. A menos de 18 pulgadas, todo dispara. ¿Cuántas pulgadas es? ¿Qué? Las reacciones. A 12, ¿no? Ah, a 12, sí. Rick. Yeah. Lo tienen difícil en el mapa general. 2 contra 3 y va Axis primero. Ludwig está apuntándole al Bulldog. Sí, estos son 2 dados. 2 dados. No, sostenido. Sí, tienen que poner la parte. Un hit. No. Y no. 4 madrazos, bro. ¿Quieres verlo desde acá, Peter? Para. ¡Pum! Y lo menos que mi chasis es alto. Sí. Ahí. Qué bueno. Un hit. Y es sostenido. Y 2 hits. ¡Alto mouse! ¡Capum! Sin cover, cada uno hace 6, 12. 12 daños al Wotan. ¡Pum! Lo mandan de regreso a Berlín. Es como se dispara. Okay, eso fue de la calibre 50 que dispara contra la Command y termina matando al mecánico. Nosotros. Estos, el médico se pone las pilas y trae de regreso al mecánico con caras negras. Pues ya se movió todo. Sí, Pounder, ¿no? Contra eso. Grandón, el grande. Cara, 5 hits más el blast de la ametralladora calibre 50. Salvas con caras de hit. Salvas 2. Damage received. ¿Será que los van a barrer? ¡Dos daños! Y les ponemos... ¿cuántos disparos recibiste? Están suprimidos. Están suprimidos. Este muchacho va a disparar láser acá. A ver si se activa. A ver si se activa. Pues vamos a activarlo. No, vamos a ver si... ¡Arriba! Se levantan las circunstancias. Peter logra 2 hits. Estos luego se motivan. Contra el Phaser. Disparos contra este muchacho. Ya tiene 4 daños, 3 más. Y le vamos a decir adiós. Vamos a ver si son capaces. Va a ser sostenido. Con regla láser. Con regla láser. Los hits sostenidos. El primero sostenido. Y okay, nada más. Y ahora hay que tirar 2 por esos 2 por la regla láser. Y uno más, son 3. Aquí está la diferencia. Adiós. Tú entran 3. Justamente los 3 que vuelven a ese un pedazo de basura. ¡Pum! Okay. Reacciona mi hierve. Va a reaccionar. Ok, tiras 2 dados. No te preocupes. Una acción. Ok. Una acción. Pegas con negro. Hit. Wow. ¡Bam! Sí. Y escudito, pero no, ¿verdad? Necesitas este. Facción. Símbolo de facción. Un poquito más de distancia. Este. ¡Pum! Y les ponemos un... Todos los disparos terminan haciéndole 2 heridas a Angela. Le queda 1 de vida. Pero aguanta. Ok, entonces siempre. Todo el movimiento completo desde detrás. Green Reapers al frente. Okay. Están lejos del rango, pero Rick tiene algo en mente. Vamos a ver. Tengo 2 commands. Ah, claro, claro. Alguno debe de caer. Ok, nos da la orden a esta escuadra para que... Hey, you morons, move. Sí, se pueden volver a activar. Chum, se mueven y abren fuego con sus ametralladoras. ¿No tengo reacción de este? Sí. Necesito sacar al menos un hit, ¿verdad? Al menos un hit. Ahí está el hit. Ametralladoras son 4, muchachos. 4 hits. Y son 4 saves de infantería nada más. 1. 3 fallos. No tienes nada, damage resilient, nada. ¡Puf! Esos fulanos son mis héroes. Espérame. Yo me espero lo que tú digas, Ricardo. Sí. Y Axis vuelve a decir, esos muchachos son mis héroes. Nice. Se mueven. Y desde ahí van a intentar disparos contra la Comando Troop. Adelante. 5 hits. Nice, nice. Con cobres de infantería nada más. Sí, se va. 4 hits, se van todos. Y ya te iba a decir, les vamos a poner otro marcador. No importa qué pase, ya están suprimidos. Se va la Comando Troop. Action Jackson dice... De aquí soy. Es un solo dado, ¿verdad? Para traer unidades. Ajá. De regreso. ¡Sí! El Bulldog viene otra vez. Y se activa. Micro tipo 4. Sí. Contra este. Sin cover. Caput. No manches. ¡Pum! Adiós, Ludwig. La cosa está difícil para ellos. Ya se activaron prácticamente. No me falta Hot Dog. Solo más faltan estos 2 de acá. Podrán hacer algo porque Angela va a hacer la diferencia. Ese wound que no le hiciste. A ver, el blast contra. No es un daño, tengo 6 de infantería. Vamos a ver. Infantería y no damage resilient. Exactly. Y no, vamos a ver, damage resilient. ¡Ahí está! ¡Son mis héroes! Les ponemos un marcador. Están suprimidos y aparte ya se activaron. Nice. Ahí viene. Matado. Y eso es todo para ti, ¿verdad? Y eso es todo para mí. Aquí están. Vamos a empezar con los Tommy Cookers. Tommy Cookers, vamos a ver si alcanzan a entrar. Dos dedos y con un hit entran. Con un hit ya están dentro. No, los Tommy Cookers no. El siguiente es un Ludwig. Sí. Flak Boys. Los Flak Boys dicen que también. Königslüter. Ouch, también. Los Panzers. Y no. Ok, tenemos 3 unidades dentro. Va a ser primero Peter. Movilicen las reservas. Y acá viene Ludwig, Königslüter y los Flak Boys. Excelente. Ahora sí. Empiezo el puesto con la iniciativa. Empiezas efectivamente. Sí, era de aquí acá, ¿verdad? ¿Con esa cara? Yo, ¿no? Sí. Sostenido. Es sostenido. ¡Pega! Ahora sí. Ahora sí necesitas la buena. ¡Killing Spree! ¡No! ¡Qué lástima! Iba la buena. Ok, es buena, es buena. Nada más necesitamos un 6 de infantería de los Devil's Own. No. ¿Cuál quieres? ¿El de adelante? Y se llevan otro marcador. Están suprimidos. Ahora sí que este sí le dio miedo. Ay, mamá. Se mueve el Bulldog. Se perfila para disparar su cañón Phaser contra los héroes. No, no los mates. Cada uno hace un hit. Este no tiene score. Bueno, de hecho ninguno de los dos va a tener score. Ah, pero son todos, ¿verdad? Sí, son todos. Te faltan 5 más. Por lo pronto ya libraste uno. Otro más, ahora sí, damage received. Tienes que lograr todos. No. Shit. No importa, que yo... Objetivo vacío. Vamos a decirle adiós al Hot Dog. Hot Dog con Ludwig. Tu Hot Dog es tipo 4, ¿verdad? Tipo ojalá. Falla, pero es sostenido. Esa es la buena noticia. No. Ok, avanza. Perfila. Todas las armas que se mueran. Napalm Thrower. Ajá. 2. Bueno, este inútil no fue a la escuela de artillería. Se va Angela. También una heroína. No, 32. no llegan las ametralladoras. ¿Cobras? Sí. Para que lo dispare hasta de los dos. Los dos cañonazos hasta ver, el. No me checa, no me checa. Este se va a poundear al Pounder. Sostenido. Ya estaría muerto. ¿Con qué? Es vehículo tipo 4, con un hit ya me lo mata. Puf, tus ametralladoras no tienen rango de nada. Ah, vas a ver si se activa, ¿verdad? Okay. Ah, perdón, más bien hecho, para ver si quito los tokens. Alrighty. Dos dados, ¿right? Sí. Una acción. Ok, se activa. Nada más una acción. El Devil's Own sobreviviente. Estos muchachos allá van. En el 4. El 4. Ahí estás. Ok. Nada más 2. ¿Tipo 2 o tipo 1? Nada más 1. Ahí vienen. Y ahí hay otros 2 hits. Son 3 hits. No manches. Lo bueno es que tienen cover. Entonces, caras negras. Caras negras. O sea, hace todo menos facciones. ¡Sas! ¡Los pasa! Yo ya no tengo nada que hacer en la mesa. Ya no tienes nada que hacer exactamente. Ellos intentaron lo único que podían, estirando cada pierna. No. Lleguen. Y sí, ¿no? Porque ahí sí estás, ¿verdad? Sí, ya está en control. Sí, no. Bien jugado, bien jugado. Los aliados se la llevan. Esos dados. No te conviene. No te conviene que yo vaya contra ti. Con esta victoria, los aliados le roban prácticamente un punto a Axis por el control del sector completo de la zona central de Zverograd. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.